familiares de mi mamá. Back to church. De nuevo a la iglesia. Back to the Mormon tabernacle. De nuevo al tabernáculo mormón. Back to daddy's synagogue. De nuevo a la sinagoga de mi papá. I was comfortable with estaba yo cómodo con la leche. Everybody treated me with kid gloves. Todo me trató I'm gonna go suaves. Voy a regresar. I'm gonna fall nadie me retaba. Voy a caer hacia atrás. Voy a resbalarme. Therefore, hear the word of Yahweh. Por lo tanto, oigan la palabra de Yahweh. You scornful men. Ustedes hombres. Or doubting men. Que dudan. Verse 15. Verso 15. Because you have said. Translate. Por cuanto han dicho ustedes. We have made a covenant, a breach with death. Hemos hecho un breach, un convenio con la muerte. Religion has an obsession with death. Ve, la religión tiene una obsesión con la muerte. Just like the world has an obsession with death. Así como el mundo tiene una obsesión con la muerte. And with hell or Sheol. Y con el Sheol, el infierno. We're in agreement. Estamos de acuerdo. Pare ahí. What characterizes every single religion that you could think? ¿Qué caracteriza toda religión en la que usted se puede, en la cual usted puede pensar? They are in agreement. Están de acuerdo. With hell. Con el infierno. And death. Y con la muerte. But you missed that. Pero se lo perdieron. You really didn't understand what realmente I said. No entendieron lo que yo acabo de decir. And that doesn't mean there's no hell. Eso no quiere decir que no hay infierno. I'm not saying that. No estoy diciendo eso. That doesn't mean there's no Sheol. Eso no quiere decir que no exista Sheol. I'm not saying that either. Tampoco estoy diciendo just eso. Just the opposite. Es simplemente lo opuesto. There is a hell. Sí existe un infierno. And there is a Sheol. Y sí existe un Sheol. That's the Hebrew word for it. Esa es la palabra hebrea para infierno. But I am not in agreement. Pero no estoy en acuerdo. With the way they teach about. Con la manera en que enseñan acerca de. Are you still with me? Sigue usted conmigo. That's where the drunkenness comes in. Es ahí donde entra la borrachera. That's where the confusion comes in. Es ahí donde entra la confusión. We are the beautiful crown of Jewish and Ephraim Israel. Nosotros somos la corona preciosa del Israel Efraimita y Yahudí. And we don't want to go backwards. We want and be snared back to the breasts of easy beliefism and the milk of simplicity. Y no queremos retroceder hacia atrás y ser atrapados por los pechos de la simplicidad. And trapped and taken back to where we're coming out of. Y ser atrapados y capturados por el lugar de donde hemos partido. We need to mature. Necesitamos madurar. How do we get weaned from some of this milk? ¿Y cómo somos destetados de algo de esta leche? Línea por línea. Precept upon precepto sobre precepto. Doctrine upon doctrine. Doctrina sobre doctrina. Here a little. Aquí un poquito. There a little. Allá un poquito. 20 years ago. 20 años atrás. Two houses. Dos casas. 12 years ago. 12 años atrás. Today. Nombre real. 6 years ago. 6 años atrás. The whole wheat and leavenworth. El ácimo sin levadura de trigo. 5 years ago. 5 años atrás. The leper scholar. El escolástico leproso. 20 some odd years ago, 20 años o más atrás, we understood there's no such thing as a rapture. Entendimos que no hay tal cosa como el rapto. Here a little. Aquí un poquito. There a little. Allá otro poco. Doctrine upon. Doctrina sobre doctrina. Now it's time for again. Y otra vez es tiempo para. To be weaned off of the milk. Otra vez ser destetado de la leche. How? ¿Cómo? Verse 15. Miren el verso 15. We are in doctrinal agreement with death and Sheol because we don't understand a thing about it and we pretend that we do. Estamos en acuerdo doctrinal con Sheol y con la muerte porque no entendemos nada acerca de ellos y estamos haciéndonos pasar pretendiendo que sí entendemos. So that when the overflowing beatings shall pass through. Para que cuando los golpes pasen. It shall not come to. No vendrá a nosotros. Who we have made lies as Israel and as especially the house of Joseph. Porque hemos hecho mentiras como Israel, especialmente siendo la casa de Joseph. Isaiah 28 verse 1, the pride and drunkenness of the house of Joseph. Isaías 28:1, el orgullo y la borrachera de la casa de Joseph, Israel, Efraín, misma cosa. So that when the overflowing beatings. Para que cuando los azotes que inundan. They won't come to us. No vengan a nosotros. We have made lies our refuge. Porque hemos hecho nuestro refugio de mentiras. Under falsehood, y bajo las falsedades. We have hidden ourselves. Nos hemos escondido. Stop. Pare ahí. You want to come off the breast milk? ¿Quiere usted ser destetado? I'm not talking to anybody, any babies here. No estoy hablando con ningún bebé. In a general sense. Estoy hablando en un sentido some general. Some babies need milk. Algunos bebés necesitan leche. As
Israelites, así como israelitas, want to come off the breast milk, ¿quiere usted ser destetado? Then we have to realize that when it comes to this doctrine, entonces tenemos que reconocer que cuando se doctrine? Trata de esta enseñanza, de esta hell! Doctrina, el infierno, ¿qué doctrina? Well, people going to hell. Que la gente está yéndose al infierno. We make lies. Hemos hecho mentiras. Our shelter. Nuestro refugio. And we are hiding. Y estamos escondiéndonos bajo enseñanzas falsas. But don't worry. Pero no se preocupen. Yeshua is on the scene. Yeshua está en la escena. Look at verse 16. Miren ahí el verso 16. Therefore, this says the Master Yahweh. Por lo tanto, esto dice el Adon Yahweh. See, I am bringing and laying in Zion. He aquí que yo estoy trayendo y estableciendo en Zion. In Zion. En Zion. Not in the Baptist, Methodist, or Jehovah's Witnesses, but in the people of Israel. No en los bautistas, metodistas. Coming to lay in Zion. Well, no. Zion is a synonymous term with Israel. No en los bautistas, metodistas, ni en los testigos de Jehová, sino que en Zion. Y Zion es una palabra sinónima para Israel. A stone, a foundation stone. Una piedra de simiente. A tried stone. Una piedra probada. A precious Rosh Pinah. Una Rosh Pinah preciosa. Cornerstone. Una piedra angular. A sure foundation. Un firme fundamento. And he that believes, y aquel que cree, will not continue to run or hasten, no continuará corriendo hacia apurarse a hacer esas cosas. You missed it. Se lo perdieron. Yeshua is coming. Yeshua viene. For many reasons. Por muchas razones. But in particular. Pero en particular. To mess up our doctrine of hell. Para arruinar nuestra doctrina del infierno. Why? ¿Por qué? Because he is the chief foundation. He is the chief cornerstone. Porque él es la piedra angular, la piedra principal. And he that believes that the stone of Zion will fix us. Y aquel que cree que la piedra de Zion nos va a arreglar. Redeem us. Y nos va a redimir. ¿Cómo? Line upon line. Línea sobre línea.